Hola Acuario, te traigo tu lectura mensual general para el mes de septiembre. Voy a hacer esta lectura que vengo haciendo hasta hace, bueno, todo el tiempo, ¿no? Esta general que uso como 30 cartas más o menos. Es una lectura general mensual. Si no te resuena, te recomiendo que mires tu ascendente también, que a veces, uy, ya están saltando algunas cartas y no las estoy queriendo agarrar. Me da como que hubo alguna riña, salió algo así como de desconfianza también. Estamos sanando un poquito las maneras de comunicarse. Acuario, bueno, vamos a ver qué está pasando. Es una lectura general. Yo hago una lectura por mes, ¿viste? Como para no toxiquear tanto a la gente. Veo que estos tarotistas hacen lecturas todos los días, más allá de que es cansador, también pasa que la mente se tiende a confundir cuando uno repite tanto el mismo mensaje, tanto, digamos, como cuando una persona investiga mucho todo el tiempo sobre el tema, llega un momento que se entorpecen los pensamientos, ¿no? ¿A qué viene esto que te cuento? Más allá de que voy sacando, ¿no? A esto de que vos, si sos ascendente Acuario, hace un tiempo ya tenés a Quirón en Aries, que sería tu casa 3, que es la casa de la comunicación. Quirón es el sanador herido que nunca termina de sanar, que sana a los demás pero no sana el mismo. Y bueno, Quirón está en tu casa 3, que tu casa 3 es la de la comunicación y la de la mente, ¿no? Entonces hay mucha acción ahí. Y también está Neptuno en Piscis, que es tu casa 2, ahí dando vueltas. Bueno, depende bien dónde caigan las casas, ¿no? Pero Neptuno es la nebulosa. Así que estamos ahí como, mira, en los vínculos es esto de la mente confusa, ¿no? De pesadillas, se me complica dormir. Sí, aconsejo perfecto a los demás, pero yo la verdad que conmigo mismo o conmigo misma está complicado autoaconsejarme. Bueno, mira. Mira, aunque no quise agarrar las cartas que se fueron cayendo mientras mezclaba, el mensaje vuelve a ser similar. Salió este 7 de espadas. Míralo, a ver si se ve ahí. ¿Se ve algo? Sí. 7 de espadas, ¿ves? Es una persona que está agarrando un par de espadas, dejando otras clavadas, corriendo, mirando para atrás, como riéndose, ¿no? Como se hizo una fechoría. 7 de espadas es una persona que se va huyendo. Pensando que nadie vio lo que hizo y demás. Bueno, puede haber pasado que alguien te engañó, que engañaste a alguien, algo así, ¿no? Esto que te venía contando. Mira, también en el corte se había caído este 5 de bastos, que no lo quise agarrar tampoco, porque, no sé, decidí mirar las cartas sin ver las que se caen. Pero sin embargo la energía sigue estando. La energía es como de que hubo alguna especie de riña, alguna pelea, cosas que generan desconfianza. Más que nada en el vínculo de las amistades, en el tema de los vínculos de las amistades, sí, eso, puntualmente, ¿no? Hubo algunos altercaditos. Ahí esta puja está, ¿no? Entre las amistades cercanas y las amistades lejanas. La gente que hace montonazo que no ves, la gente que está cerca. O te estás vinculando con mucha gente que está muy mal, o te pasa a vos que estás queriendo. Sí, esto, ¿no? Bueno. Es re loca esta energía. Es una persona trabajando, ¿ves? Y como estresada, y bueno. Y la justicia es alguien que ayuda. O sea, puede ser que te toque ayudar. Esto que te decía al principio de Quirón, que es el sanador herido, ¿no? Ayudar a una persona que la pasó muy mal o que tú tengas que ver con estar con este tipo de gente todo el tiempo, y a la vez esta necesidad de encontrar el equilibrio de esta persona. No sé si viene alguien a pedirte ayuda o vos vas a ayudar a alguien. Esto de Quirón en la casa 3, que es como que estás hablando o con la gente que te contactas, es gente que no la está pasando bien, ¿no? Como eso, como hay algo que te quita el sueño o te estresa o... Igual te digo, Acuario, es un excelente mes, ¿eh? Por ahí el principio va a estar medio turbulento, pero a fines de septiembre va a mejorar todo. Las energías se ponen mejores también a nivel planetario, llegando a octubre. No es un mes a nivel planetario muy copado, de los mejores, digamos, no. También hay una retrogradación,
de Mercurio en la casa 9, ahí, bueno, ahí me parece que cobra mucha importancia este mes, gente que está lejos, que hace mucho que no ves, que extrañas o que necesitarías que esté más cerca, puede ser también. En el trabajo es un... ¿Por qué bajé acá? Porque veo este caos, ¿no? Como decir, bueno, necesito estabilidad, voy a pensar solamente en esto. Tal vez me enfoco en el trabajo y bueno, también me termino peleando con gente en el trabajo. Es como, veo como esta energía de pelearse, pero de querer descansar de las peleas, cortando y alejándose, ¿no? La muerte. La muerte en la casa. Yo creo que es, Acuario, estuviste durante un tiempo en un periodo de guardarte mucho en tu casa, ¿no? Guardarte mucho en tu casa, quedarte quieto, ahorrar, juntar para las ganancias personales. Y bueno, ahí fue cuando se descuidó un poquito el tema de los vínculos. Muchas personas con las cuales te has desentendido, por así decirlo, ¿no? Tampoco veo esas peleas que vos decís, oh, por ahí las peleas son más de por alejamiento, sinceramente, simplemente, ¿no? Como ese tipo de cuestiones o de gosteo, no sé. Si sos hombre, veo esta energía, no sé por qué. Estoy viendo toda la lectura como si un hombre mirara el video. Veo el emperador con el cuatro de espadas, es un hombre que, eso que te decía, ¿no? Que busca la estabilidad, que necesita estar tranquilo. A la vez es algo como que necesidad de descansar de los pleitos. Creo que lo voy a simplificar así nomás porque me parece que no hay mucho más, es bastante claro, ¿no? Es una primera, mirá, en la salud, yéndome al lugar. Ahora, en el presente, esto es lo que te quería leer porque esta angustia, ¿no? Es mucha gente dolida, mucha gente dolida. O estás vos muy dolido o muy dolida. Puede pasar que en el fondo haya mucha sensación de soledad. Soledad, dolor, frío. Hay algunos movimientos, pero luego hay un estancamiento. Es como decir, cuando se está tratando de disfrutar tanto el presente que no se consolidan las relaciones que duran mucho tiempo. Mirá que es raro porque el mensaje to es totalmente frío y desolador. Pero no sé si es que sos vos la persona que está fría y desoladora, porque como carta mensual salió 9 de copas, que 9 de copas es una carta espectacular a nivel disfrute de los placeres, disfrute de la buena comida, disfrute de las buenas bebidas, disfrute de buenas compañías, diversión. Entonces, que es así como se ve terminando el mes, digamos, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿por qué pasa esto? Vamos a desglosar. En el trabajo, en el ermitaño, en el medio, mucho trabajo de soledad o trabajo mental. Es como seguridad, solidez, pero a la vez es un trabajo donde este acuariano o esta acuariana está bastante solapa, ¿no? A la vez igual encuentra la manera de divertirse, ¿no? Hay mucha energía de acción, es como acción y frialdad. O puede pasar de que estés trabajando con una persona que sea mucho más grande que vos, mucho más anciana. El ermitaño es una persona que está mucho tiempo sola y que se dedica mucho a la introspección, ¿sí? Tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con el psicoanálisis, o sea, todo lo que una persona espera de un trabajo que sea, no sé, plata, no sé, compra, venta, que se mueva la guita, todo eso no. El ermitaño es más una persona que trabaja con la mente, o con el espíritu, puede ser también, o aconsejando, esto que decía, ¿no? Es un mes de mucha gente que la está pasando como el orto, pero a vos te va bien, o sea, termina queriendo salir, o puede ser que también, no sé, que el mismo trabajo te consuma, ¿no? Como que haya que meter un distanciamiento ahí. Sí, puntualmente eso, de todas maneras da mucha gratificación, hay alegría, es como que hay más... Esta energía de trabajar, ser responsable, pero a la vez después me siento solo, pero a la vez me alegra porque estoy obteniendo resultados. Una cuestión así sería, creo, ¿no? Espero que no sea
no tener trabajo. O sea, puede pasar de no tener trabajo, por ahí que tenías un buen trabajo y de repente este trabajo no da, no reditúa económicamente, pero por ahí llena un poco más espiritualmente. Donde se ve la riqueza y la fortuna es en la parte del amor, pero igual, esto que te decía, mira, la mente, Acuario, es, mira, fíjate cómo está esta persona acostada, ¿no? El diván. Bueno, está casi muerta igual la persona. Pero a la vez acá está como casi sanando, ¿no? Esa vincha en la cabeza y las esperanzas. Bueno, yo creo que hubo un momento en el cual realmente, forzosamente, hubo que parar como para empezar a sanar los pensamientos. Viste que te dije al principio de esto de Quirón en la casa 3. Si te gusta un poco la cultura, busca quién es Quirón, porque es re loca la historia de... Es como un chabón que... Quirón es un, ¿cómo decir? Es un asteroide, no es un planeta. Pero para mí es muy importante porque Quirón es como que acompaña al sentir, ¿no? Está bueno, si te interesa un poco la filosofía, googlea quién es Quirón, porque esto que te decía, que es una persona que se hizo sabia después de tanto sufrir, digamos, ¿no? O es como una persona experta en sufrimiento. Y que ayuda a los demás. Bueno, pasa que es una persona que, claro, estuvo tan herida que puede aconsejar a los demás o ayudar a los demás a salir, ¿no? En tu mente está esto, o por ahí es tu mente que está llevando ese tipo de evolución. Ver que antes capaz no podías darle la vuelta de rosca a algo y que ahora tu mente está empezando a ser un poco más positiva. La estrella también es esto de la astrología, de... Bueno, por ejemplo, las energías sanadoras espirituales, holísticas, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Sí, ¿sabes qué? Lo de la estrella también está bueno para los ascendentes de Acuario, que va a estar Marte ahí dando vueltas, Mercurio también va y viene. O sea, va a haber mucho movimiento en la casa 9, que la casa 9 es la casa de la filosofía, de los viajes largos, de las carreras largas. Entonces, ahí es como que creo que... Puede ser un mes, Acuario, de muchas ganas de leer libros, por ejemplo, de investigar sobre culturas que no conoces. Esto puede abrirte la mente y ayudar a ser un poco más positivo. No sé cómo explicarlo. Para mí en el pasado no la estaba pasando muy bien, ¿eh? Y en la mente esto que te decía de trabajar, es como trabajar en el equilibrio personal o ayudar a gente a sanar. Lo re veo eso, o sea... Hay gente que realmente le hace bien, o sea, es muy positivo ayudar a los demás, pero sin ahogarse uno, porque a veces pasa que escuchan mucho gente negativa y terminás ahí medio como hundido, ¿no? Aprender a manejar esa energía. En los vínculos, mira, pelea, movimiento rápido. Esto no es los vínculos, esto es el amor. Puede que haya una discusión. Si sos Acuario, hombre. Había como mucha inseguridad personal, ¿no? O muchas peleas, o celos, o competencia con la pareja. Puede pasar que de repente ahora hay mucha solidez, mucha seguridad. Los pies muy bien plantados sobre la tierra, ¿no? El Rey de Oros es una persona que está con todos los requisitos, es una persona que está sentada, primero principal, o sea que está cómoda, ¿no? Mirando el pentáculo del que es el oro, puntualmente, a ver, puede ser que este mes recobres mucha energía en todo lo que es tus bienes materiales. Por ahí recibís una recompensa, pero por ahí también está esta energía de disfrutar con tu familia sobre estas ganancias. Y la solidez material, muy sólido. La salud, esto que te decía, ¿no? Me alejo porque hay algo que me duele, me hace mal, qué sé yo, frialdad, resfrío, puede ser, el invierno. Ojo, cuidarse un poco con los cambios temporales. Salud, la emperatriz cosecha. Así que, bueno, realmente, o sea, no se para de redefinir la lectura en que al mes se cosecha algo sembrado hace tiempo, ¿no?
Bueno, a ver esos cultivos, inviten. Pero sí tiene un poco que ver con eso, ¿no? Sale en la salud el cultivo, sale en la salud, por ejemplo, plantas medicinales. La emperatriz es una mujer, pero al nivel salud, bueno, puede ser que por ahí, no sé, te acerques de nuevo a tu madre y eso te haga bien a la salud. Puede ser también que, ojo con que tu pareja sea madre, o vos pensar en ser madre, o por ahí intentaste y no pudiste. Hay algo ahí en la salud con la maternidad, más allá de la cosecha, del chiste, que también puede ser porque la emperatriz está rodeada de trigo y mirá acá la gente cómo está en la nieve, pasan de estar desnudos a tenerlo todo, Puede ser que también hubo un poco de angustia por algunas cuestiones económicas, pero bueno, se va resolviendo lentamente. Y en la salud viene la muerte, el caballo de oros y esto, ¿no? Acá, Acuario, me da la sensación de que hay mucha gratificación económica y eso ayuda mucho inclusive a pensar mejor, a mejorar la salud, a mejorar todos los ámbitos. Se ve una persona, como te decía al principio del Nueve Copas, ¿ves? Recolectando los frutos de su trabajo, disfrutando de sus bienes. Mirá todas las copas que me tomé, dice la carta, me dijo un amigo una vez. Una vez un amigo le salió esta carta y dice, fa, mirá todas las copas que se tomó el chabón. Y el Nueve de Copas tiene que ver con eso. Las copas simbolizan las emociones también. Entonces, no es solamente tomarse una cerveza, sino que también es disfrutar de todas esas copas emocionales. Puede ser cuando una persona es soltera y tiene 2, 3 amantes. Puede ser cuando una persona está con alguien, pero está gozando en plenitud realmente de las relaciones íntimas. Por ejemplo, está sentado, pero está vestido blanco. Entonces está por la paz, disfrutando, gozando de todas esas birras que se tomó. El engaño, me preocupa esto, ¿no? Como que puede haber pasado de que se produjo una gran disputa, una gran pelea, una gran separación, puede haber pasado y que ahora se esté como, mirá todas las copas que me tomé, ¿no? Engañando un poco, haciendo algunas cositas por atrás que la otra persona no sabe más que nada si estás en pareja. Y si estás sola, si sos mujer acuario, estás sola, hay un hombre de tierra muy cerca tuyo dando vueltas, que puede ser de Virgo, de Tauro, de Capricornio, sólido, que por ahí, bueno, si estaban peleados, ahí es un muy buen mes para la reconciliación. Muy buen mes para la reconciliación. Y lo que me faltaba comentarte es cómo se da vuelta la torta acá a fines de septiembre, acuario. Esto que te decía, ¿no? Yo creo que si antes había disputas o, digamos, disparidad entre la pareja, acá sí se ve como una especie de sentirse equilibrado con la otra persona y como que son tal para cual, ¿no? De todas maneras, la emperatriz es una energía mucho más juvenil que el rey de oros, pero mirá qué buena pareja que hacen, ¿no? Acuario, yo creo que si antes venías de estar muy solo, muy sola, esto de no sé, también parece como que te has peleado con amigos, con amigas, ¿viste? Como se equilibra un poco la cuestión. Esto, mira, la montaña, el obstáculo. No sé si se ve ahí. Bueno, lo voy a dejar ahí. La montaña es hubo muchos obstáculos para lograr los resultados y llegar a tener lo que uno tiene en este momento. Es como eso. Porque a ver, si la montaña saliera sola con un final malísimo, decís, bueno, hay obstáculos que superar, no vamos a llegar nunca. Acá hubo obstáculos que superar y que ya empiezan a dar estos frutos, este trabajo arduo que se hizo soportando hasta las lágrimas tuyas o ajenas, no sé, veo como eso. No sé, Acuario, si tenés ganas de casarte, inclusive, porque está la justicia antes del rey de oros, que es súper sólido y le gusta la seriedad y necesita estabilidad emocional, y la emperatriz, que bueno, ahí cosechando. El 7 de oros también es una carta de cosecha. Así que, Acuario, basta, no voy a hacer ese chiste de nuevo, pero bueno, interesante. Realmente es una carta de tal vez de cosechar, por ejemplo, de proyectos que uno planificó hace 6 meses, hace un par de meses atrás. Estos obstáculos, mira, salieron las estrellas y salieron las estrellas nuevamente en la mente. Ojo con las estrellitas que uno ve por todas las copas que se tomó. Hago el chiste, pero puede resuceder eso, porque hay como una energía de brindis.
hay como una energía de gozar de la naturaleza, de, no sé, por ahí tenés tu propia huertita, ¿entendés? También es eso, no sé, empieza en septiembre a florecer, no sé, por ahí te florece el morrón, cosas sencillas que están re buenas y dan mucha esperanza y mucha ganas de vivir la vida nuevamente, ¿no? Esto que te decía, obstáculos, las estrellas y los peces, otra vez, ¡ay, platita, Acuario! Bueno, ¿te acordás, Acuario, que el video, no sé si lo viste, el video anterior, hice mucho hincapié en que tenías a Júpiter ahí en tu casa 2 en Piscis? Bueno, ahora retrogradó, por eso puede ser, ¿no? Que estuviste mucho trabajando en tu valor personal y de repente no la veías y ahora decís, wow, qué reconocimiento que tengo, mirá cómo crecí como persona, ¿no? También hay un crecimiento de los ahorros, puede repasar eso. Porque hay cosecha económica, o por ahí hay, como te decía, capaz te florece un morrón, no sé, ¿entendés? Esas cositas que vos decís, wow, qué lindo. También hay trucos. Puede haber trucos también que hay que usar para saltear algunos obstáculos. Yo te recomiendo, Acuario, que está bueno esto que te decía, ¿no? De enfocarte en leer libros, en ver otras perspectivas, esto de googlear a Quirón, que es un ratito, es una cosita. La mente va a empezar a abrirse de un modo esperanzador. Creo que es un mes para empezar a ser un poquito menos escéptico y un poquito más espiritual. O no te digo un católico religioso, nada que ver, lejos de eso, porque aparte yo aborrezco, pero sí, las filosofías, comparar, no sé, biografías, por ejemplo, de cómo a la gente le fue bien con tal cosa, va a hacerte dar cuenta que de muchas cosas, y bueno, atente con las retribuciones económicas, ¿eh? Porque cuando la mente cambia por ahí, uno empieza a darse cuenta de que las cosas pueden ser mejores de lo que uno creía. Hay una especie de que hubo un autoengaño, que alguien engañó, ojo con eso. Así que, Acuario, bueno, espero que te haya gustado. Esta es la lectura mensual. La hago mensual porque me parece que con un mensaje ya estamos, ¿no? No está bueno ver tantos mensajes tan seguidos. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. También mira el tarot interactivo, que eso sí es más como para jugar, elegir una opción y demás. Así que bueno, Acuario, espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Un saludito.